Gracias, bajo el cobijo de En torno al dinero, Economía de Frente con Ernesto Farrell Santos Coy y Carlos Alberto Martínez, hoy ausente por cuestiones profesionales. Tendremos el privilegio de escuchar a Ernesto Farrell Santos Coy hablando de un tema que es central hoy en economía y finanza mundial, la decisión de la Fed de suspender, de poner una pausa, hacer una pausa en los ciclos alcistas de las tasas de interés de referencia en la Unión Americana. Iniciamos. Ernesto Farrell Santos Coy, finalmente la Fed deja quieta, te hizo caso a la Fed y dejó quieto a las tasas de interés. Sí, tú lo dijiste aquí, que si tú estuvieras en sus zapatos, tú dejabas quieta la tasa de interés, ¿no? No, más bien, eso es lo que creía que iban a hacer, lo que hicieron. Lo que Pero que si yo hicieron. estuviera en sus zapatos, O sea, te adelantabas. yo hubiera ya subido la tasa de una vez. Pues de una vez. Bueno, ¿qué es, digamos, cuál es el contexto, ¿no? Sí. Desde la última reunión del mes pasado, en la minuta hubo el comunicado, y como que lo que tenían en la cabeza los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto era que ya hasta ahí había llegado la tasa, que no iba a subir más allá del 5,25. Ya para varios de los miembros del comité, ya estás en una zona restrictiva y que ya hasta ahí es suficiente la medicina. Por otra parte, salió un dato de inflación de gasto al consumidor para el mes de mayo, perdón, para el mes de abril, en el que la inflación subió 4,7 en lo que es la inflación subyacente del gasto al consumidor, muy alto, más del doble de la meta. Pues salió el índice de inflación del consumidor, no del gasto al consumidor, sino del consumidor, es otro índice que tiene. Es más reciente, ya para el mes de mayo, y baja la inflación al 4%. Sin embargo, la subyacente, sea, quitando los elementos volátiles, está en 5,3, o sea, altísima, altísima. Bueno, pues con todo y eso, dado que sí bajó la inflación general al 4, pues como que están consintiendo que ya no suban la tasa, como lo habían expresado en su comunicado del mes pasado. Pero, ¿qué ingredientes hay ahora? Pues tienes una inflación más alta, que no cede tan fácilmente, sobre todo lo que es la subyacente. Lo que ha hecho bajar la inflación en sí son los elementos volátiles, como son precios de las gasolinas, del gas y de los perecederos, que el año pasado pues, tuvieron los alimentos un pésimo año porque hubo sequía grave, ¿no? Y luego hubo ne nevadas, y luego hubo huracanes que le pegaron a Florida, ¿no? Entonces, por todos lados le pegaron a los alimentos. Entonces, la base de comparación es muy alta, entonces la inflación ha bajado en la parte volátil. Sí. Pero el comunicado de hoy, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cada 3 meses, los miembros de la Reserva Federal hacen un ejercicio en el que a todos les ponen un gráfico donde está el tiempo y los miembros que votan tienen que poner dónde creen que va a estar la tasa de interés en ciertos periodos. Y lo que dejan ver en consenso, digamos, o en la media, Sí. es que están esperando dos incrementos adicionales de tasa. Todavía. Así es, hoy la tasa está en 5,25, la dejaron igual, 5,25, igual que hace un mes, pero la media de los que deciden en el comité la pusieron en 5,60. Para que esté en 5,60, pues tiene que haber por lo menos un incremento de un cuarto de punto para 5,50, Sí.
Sí. Pero 5,60 como media quiere decir que hay varios que están pensando en En 2,75. 5,75 o 6 incluso, quizá. Hay algunos que la ven en 6,50. Así es. Entonces, eso es lo nuevo, ¿no? Y ante eso, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues que a los mercados no les gustó ver eso. Porque los mercados ya estaban anticipando Ay, que iban a bajar las tasas de en interés. septiembre. Ya en septiembre iban a bajar. Pero sí, a ver, ¿cómo pueden pensar eso? Si Jerome Powell dijo, una vez que lleguemos a la meta inflacionaria, vamos a mantener la tasa alta hasta que no haya duda alguna de que la inflación está derrotada. Hasta entonces pensaríamos en bajarla. Así es. ¿De No dónde tiene que. piensan que en septiembre ni habrán llegado al 2%? La inflación, así es. ¿Sí? No han bajado la inflación al 2%. El señor Powell como que no ha tenido credibilidad en los mercados. Bueno, hay que recordar que después de la pandemia, el señor Powell y sus cómplices del Comité de Mercado, Federal de Mercado Abierto, estuvieron diciendo, no, no vamos a aguantar la inflación porque es temporal y vamos a Sí. aguantar la tasa de interés que estaba en cero por lo menos 2 años y no la vamos a mover y háganle como quieran. Y de repente no salió tan temporal la inflación, se desbordó. Échale la culpa al señor Putin, lo que quieras, pero Sí. a la invasión de Ucrania, pero dijeron, si ya no es temporal y si tenemos que actuar. Entonces han estado subiendo la tasa de interés desde marzo del 2022 hasta el mes pasado, que la llevaron al 5, al rango del 5, 5,25. ¿Qué tan alta está esa tasa? Bueno, pues la inflación subyacente está en 5,50 o 5,30. Pues todavía está por arriba de la tasa de interés. Quiere decir que la tasa de interés, con todo y que la han estado sube, 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 sigue en plano negativo en términos reales. Y eso implica que pues no ha de haber tenido un gran efecto, digamos, como el que se pretende Todavía. para frenar la demanda de bienes y servicios y permitir que la inflación no siga subiendo. A ver, para derrotar a la inflación en Estados Unidos, ¿se requiere un mayor incremento a la tasa de interés, Ernesto? Fíjate que la política monetaria no es nada más la tasa de interés, sino que tiene otro componente muy importante, que es la cantidad de dinero en circulación. Ah. Cuando llegó la pandemia, regresamos a las políticas monetarias extremas que ya se habían ensayado en el 2008-2009 con la crisis hipotecaria. Que es bajar la tasa de interés a cero o a negativos y crear dinero en cantidades industriales, ¿no? Dotar de liquidez, dirían los banqueros centrales, ¿no? Dotar de liquidez a la economía. A través de programas de compra de bonos, los bancos centrales se ponen a comprarle bonos, como bonos soberanos, que están en la panza de los bancos comerciales, y el Banco Central recibe los bonos y a cambio entrega dinero. Esa es la manera en la que se crea dinero. Entonces, resulta que para la pandemia, para una economía que vale alrededor de 24 billones de dólares, trillions en inglés, crearon en cosa de 4 o 5 meses 8 billones de dólares. Y desde marzo que empezó, del 2022, que empezó a subir la tasa de interés la Reserva Federal, también empezó a recoger dinero. El ritmo al que se ha estado recogiendo dinero hace que para septiembre se habrán recogido alrededor de 2 billones de los 8 que se habían inyectado. Al ritmo actual de contracción del dinero en su programa, que es ahora de 1,3 billones de dólares al año, pues todavía se necesitarían 4 o más años para regresar a la cantidad de dinero inicial. Entonces, me parece que con lo que estamos viendo, algunos indicadores que valdría la pena analizarlos, me parece que a lo mejor no es nada más necesario subir algo más la tasa,
sino que también es necesario contraer más la oferta de dólares en circulación. Veamos qué indicadores tenemos. Por ejemplo, volteamos a ver el mercado laboral. Bueno, el mes pasado, el mes de mayo, se crearon 339 mil plazas. La tasa de desempleo subió del 3.4 al 3.7, pero 3.7% de tasa de desempleo se considera pleno empleo, igual que el 3.4%. Los salarios están aumentando en promedio al 4.3%, al doble de la inflación. O sea, el mercado laboral, concluyes, el mercado laboral sigue en pleno empleo, siguen creándose muchísimos empleos cada mes y la tasa de empleo está bajísima y por lo tanto hay una presión salarial que le pega a los costos de las empresas. Otro indicador, gasto de la construcción. Oye, cuando suben las tasas de interés, se te debe desplomar el sector de la construcción en general, particularmente de las viviendas, que ya hemos visto varios meses con indicadores del mercado de vivienda en negativo, ¿no? Bueno, pues resulta que en el pasado mes de abril, el gasto de construcción subió al 7% anual. Entonces, no nada más estamos viendo que se contrae, sino que está acelerándose la velocidad a la que está aumentando. En mes de marzo estaba creciendo al 6, ahora está creciendo al 7 y fracción. Entonces, se está acelerando el gasto de construcción. Quiere decir que la economía sigue fuerte. Las ventas de automóviles, restableciéndose también con crecimientos fuertes. También tuvimos los datos de los indicadores ISM, que para manufacturas sí está en negativo, abajo de 50 puntos, pero para servicios todavía está arriba de 50 puntos, implica que el mercado se está expandiendo. Entonces, en resumen, pues por eso la inflación no cede y sobre todo la subyacente difícilmente estaba o está bajando con mucha dificultad, ¿no? O muy lentamente, porque la economía podríamos decir que todavía sigue sobrecalentada. Entonces, ¿es necesario incrementar la tasa? Sí, pero también es necesario recoger más dinero de la circulación a un ritmo más rápido del que lo están Pero restringiendo. eso no puede generar, pregunto, el síndrome de abstinencia, es decir, los mercados que han sido beneficiados por esa política de creación de dinero, pues no van a dejar que tan fácil les recojan esos beneficios, ¿no? Sí, de hecho, habría que decir, la estrategia de la Reserva Federal ha sido tan gradual, ¿no? Ese es el término, precisamente tratando de evitar que haya un colapso en los mercados, ¿no? Y además es muy explícita ahora la política monetaria, ¿no? Antes era una regla de oro que el Banco Central tenía que sorprender al mercado, porque si no lo sorprendía, si el mercado se lo anticipaba, el Sí. mercado, en la acción del mercado, neutralizaría la Sí. decisión de la política monetaria. Ahora es al revés, precisamente por el miedo al desplome de los mercados, porque los mercados están adictos a la inyección de liquidez, ¿no? Al exceso de liquidez, es que se actúa tan lentamente y por eso estamos como estamos. O sea, sí puede haber una reacción y la Fed teme que esa reacción puede afectar el rumbo de la economía. Así es. En el año 2010, si la memoria no me falla, el señor Ben Bernanke, un año antes, había implementado por primera vez con la crisis hipotecaria su política extrema, bajó la tasa de interés al cero y se puso a crear dinero. Y de repente, en el mes de mayo del 2010, creo, de repente en una de estas juntas de la Reserva Federal, declara a los medios que ya estaban pensando en empezar a reducir la cantidad de dinero que estaban creando y que podrían empezar a aumentar las tasas para septiembre de ese año. Estamos en mayo. Bueno, fue un craxazo en los mercados por esta imprudencia del banquero central, de repente sorprendiendo a los mercados con que ya se acabó la fiesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Bernanke y después la señora Janet Yellen, que ahora es la secretaria del Tesoro, y el señor Jerome Powell, pues todos han sido ahora muy
explícitos y muy gradualistas en sus acciones. Sobre todo cuando va de regreso, cuando va de salida a la política monetaria extrema como ahora, ¿no? Vale la pena decirle a usted que el Banco de México fue primero que la Fed el que empezó a incrementar la tasa de interés y fue también el primero que la Fed que puso una pausa al ciclo alcista. Eso quiere decir que en México se tomó en serio el asunto de la inflación, más en serio que en Estados Unidos. Ahora, ¿esta decisión de la Fed tiene alguna influencia indudablemente en los mercados mundiales, especialmente en las bancas centrales? ¿Qué va a pasar con Banco de México, Ernesto? Sí, en general, lo que sucede, digamos, cuando estás del lado de la política monetaria extrema implementándola, cuando baja la tasa de interés la Fed y se pone a crear dólares, lo que sucede en general en los mercados, o lo que debe de suceder, es que el dólar, si hay un exceso de dólares, pues tiene que caerse en relación a las otras divisas. Y en la medida que el dólar se cae, los precios de las materias primas se inflan. Y en la medida que se crea tanta liquidez, todos los mercados en general se inflan. Tienen que subir los mercados accionarios, los mercados de bonos suben de precio, es decir, se caen las tasas de interés de largo plazo. Y las materias primas, en la medida que sube, perdón, que se cae el dólar, suben los precios de las materias primas. Eso es en general lo que debe de suceder en la época contraria a lo que estamos viendo ahora, que es la época de implementación de las políticas extremas. Ahora, lo que debemos de ver en general con la salida de las políticas extremas debería de ser un fortalecimiento del dólar, caída o desinflada de todos los mercados, incluyendo las criptomonedas que también se inflaron durante la política monetaria extrema. El Bitcoin, ¿no?, llegó hasta 68 mil dólares. Sí. Y pues ahora se tiene que desinflar todos los mercados, y entonces tendrías que ver mercados accionarios para abajo, mercado de bonos para arriba en precio, para abajo en para abajo en precio, para arriba en tasas. Las materias primas deberían también de desinflarse, bajar, las criptomonedas bajar. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos viendo ahora en el mercado? No está tan claro. Como que el dólar más bien ha estado, pues, en lugar de fortaleciéndose, todavía se está debilitando. Los mercados accionarios todavía están subiendo, ¿no?, en este año, sí, sorpresivamente. Y es que también lo que ha sucedido es que lo que teníamos de expectativa de que ya era inminente una recesión en Estados Unidos, pues ha sorprendido la fortaleza de la economía americana por estas circunstancias que hemos dicho, que la política monetaria, al final de cuentas, ha sido insuficiente. Y pues ante el retraso de la recesión, pues hemos visto reacciones todavía positivas en los mercados, ¿no? Y dentro de esto, pues ya yéndonos hacia el efecto en México, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Una fortaleza del peso mexicano, o sea, debilitamiento del dólar todavía. No tiene que ver con la oferta de dólares, no, o sea, la oferta macro de dólares a nivel global, sino más bien tiene que ver con que México tiene un flujo de divisas, de dólares, todavía muy importante. Veamos por rubros, ¿no? Por ejemplo, remesas. Las remesas siguen siendo, cada mes, un flujo de 5 mil millones de dólares. Es impresionante, ¿no? Los últimos 12 meses ya se acumularon un ingreso total de remesas de 60 mil millones de dólares. Es aproximadamente 6% del PIB mexicano. 6%, ¿no?, lo que recibes de dólares de remesas. Luego tienes la inversión financiera, que también con la tasa de interés alta hemos visto que han retornado capitales financieros o golondrinos, como lo quieras llamar, que vienen a aprovechar la tasa y compran instrumentos del gobierno mexicano en pesos a largo plazo, incluso CETES y bonos M. Y pues para comprar esos instrumentos, pues tienes que vender los dólares y comprar los pesos, ¿no? Y eso favorece a que el peso se ponga cada vez más fuerte, es decir, que el tipo de cambio baje. Ya estamos viendo las cotizaciones del peso a niveles de 17, 15, ¿no?
ya andamos viendo por ahí. Y este es, digamos, uno de los efectos que estamos viendo hasta ahora, por el alto diferencial que hay en las tasas de interés. En Banco de México al 11.25 y la Reserva Federal al 5.25. Pudiera presionarse un poco la cotización del dólar si se percibe que la Reserva Federal va a incrementar una o dos veces más su tasa y que el Banco de México no lo vaya a seguir. La verdad es que el Banco de México tiene un colchón muy amplio, ¿no? En la circunstancia en la que están las tasas en ambos países hoy en día. Viéndola, por ejemplo, en términos reales, acabamos de decir, la de Estados Unidos todavía está en negativo contra la inflación, la tasa al 5,25. Y en cambio en México, pues si ya tenemos inflaciones de 6 y la tasa está en 11,25, pues estás viendo 5 puntos de inflación en términos reales, que es una tasota, ¿no? Ahora, si comparamos con toda otra medición que es la tasa neutral en Estados Unidos, la Reserva Federal calcula que la tasa neutral es 7,90, pues el 5,25 apenitas está por arriba de la tasa neutral. Esa tasa neutral, recordemos aquí en nuestro auditorio, es aquella tasa que permite que la economía, es un concepto teórico, aquella tasa que permite que la economía crezca sin presiones inflacionarias. En el caso de México, el Banco de México la ha calculado entre, creo que es 1,80 y 3,40 en términos reales. Pues ya está arriba de eso. Al estar al 11,25 con una tasa de inflación de 6, pues si estás hablando de más de 500 puntos base de tasa real, pues Banco de México puede mantener su tasa y ya no subirla. Eso le da margen a México, a la tasa de interés en Bajico, de que bajara la tasa de interés incluso. Si la inflación realmente bajara mucho, podría bajar la tasa. Yo la verdad no veo que tenga caso ahorita, ¿no? O sea, también tenemos que vencer la inflación. Y aunque también hemos tenido mejores datos de inflación, pues la subyacente arriba del 7% sigue estando altísima, ¿no? Sí. Entonces, realmente no creo que convenga bajar las tasas hasta que no tengas una inflación mucho más baja, una inflación subyacente mucho más baja. Es la subyacente la que marca, digamos, el ritmo de baja o Sí. la pausa. Es, digamos, la subyacente la que siguen primordialmente las autoridades del Banco de Es México. la que te está diciendo dónde está la inflación en general. Porque la inflación no subyacente, o sea, la parte volátil, Sí. así como bajó, mañana sube otra vez, Claro, ok. ¿no? Precios de la gasolina, Claro. por ejemplo, ya ves que Ok. ahora Arabia Saudita está volviendo a recortar la Sí. producción de petróleo. Bueno, pues si recortan más agresivamente la producción de petróleo, otra vez o Sí. pasa algo con lo de Rusia y Ucrania, se vuelve a subir el precio de la gasolina y del gas, ¿no? Y vuelves a tener ahí una fuente de inflación no Bien. subyacente, ¿no? Bien. Bueno, Ernesto, Entonces, pues hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por su atención, por tu atención y por tu tiempo. Esperemos que esto le sirva al público para entender un poco más un asunto de política monetaria que no es por sí fácil entender. Muchas gracias por estar con nosotros al y hasta la contrario, gracias a próxima semana. ustedes. Muchas gracias. Que estén Gracias. bien todos. Hasta la próxima semana. Tengan todos ustedes aquí en Economía de Frente.